es entender qué es el juicio y la verdad. De ser así, Dios te exhorta a someterte al juicio. Si no, no hay oportunidad de que Dios te elogie o de ser llevado por Él a su reino. Dios no perdonará al traidor que le afirmó lealtad, pero luego traicionó. Por siempre los rechaza Dios. Sus pecados son peores que los de los fariseos, porque ellos han traicionado a Dios y se rebelan ante Él. Los hombres que no son dignos ni de servir recibirán un castigo peor por siempre. De Dios.